14 minutos nos separan de las 5 de la tarde y en el circuito cultural de Muriel Riveros vamos a nuestra conversación, nuestra entrevista que está vinculada con principalmente, pero ya sabemos que de aquí llegó al mundo, partió en Santiago, Piolita, chiquitita, cuatro pelagatos, todos creativos, de repente fue creciendo, rompió las fronteras, las traspasó y nos dimos cuenta, oye, que escribíamos bien, oye, que entretenido esto de estar leyendo en pocas palabras a las y los chilenos y a todos los que están en este y en otros territorios. ¿De qué estamos hablando? Mi trivia. ¿De qué hablamos? Claro, ¿de qué hablamos? Ya dije todo, a ver ustedes, rellenen el espacio. No, estamos hablando de el gran trabajo que ha hecho Plagio en poder, la Fundación Plagio, para poder posicionar un concurso que ha sido fundamental para incentivar a la creación, no solo a la lectura, que incentiva la lectura de todas maneras en las grandes urbes, por cierto que sí, pero que además nos ha permitido ampliar la creatividad en todas las edades, épocas, estratos y tanto más. Santiago en 100 palabras, que como bien dice Daniela, ya no es solo Santiago, sino que es mucho más, pero que particularmente en Santiago tenemos premiación este mismo fin de semana, el 29, que desde todo el día, en realidad, bueno, a las 5 de la tarde es como la premiación, pero todo el día va a tener actividades gratuitas de distinta índole. Y bueno, con eso abarcamos también otros premios que se han ido cultivando y que queremos conversar hoy día con Carmen García, directora ejecutiva de Plagio, de Fundación Plagio, y también escritora. Bienvenida, Carmen, un gusto tenerte acá en Circuito Cultural. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Hola, Dani. Hola, Muriel. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotras en nuestro Circuito Cultural. Qué maravilla siempre ver cómo crece, cómo siempre va creciendo, siempre nos sorprenden con algo más. ¿Cuánto te ha sorprendido a ti este hijo que ha salido de Fundación Plagio? Profundamente, la verdad es que cuando comenzamos con esta iniciativa, bueno, era algo muy intuitivo y digamos que lo hicimos un poco por las ganas de abrir nuevos espacios de expresión ciudadana. Lo que pasó después fue una sorpresa, fue también, yo creo que descubrir que había una necesidad muy grande también de este tipo de ventanas y espacios que permitieran a la ciudadanía expresarse de manera creativa. Santiago en 100 palabras fue de las primeras iniciativas de expresión ciudadana que hubieron en la ciudad, entonces es un espacio muy valorado por la gente, por las personas. Y de ahí en adelante, bueno, ha sido todo un viaje, o sea, jamás pensé que le iba a dedicar toda mi vida a esto, la verdad. Bueno, qué bueno dedicarle la vida a algo tan productivo, creativo y que nos ha incentivado algo tanto que te sorprende, todo, ¿no? Y en algo que te sorprenda, sí. Que no se acabe la sorpresa finalmente de lo que puede pasar, sí. con esto también. Me encantó lo que dijiste, porque finalmente no solamente incentivar a la creación literaria, sino que también a la manifestación pública, al hecho de que la gente sintiera que tiene voz. Hoy día no es tan usual eso. ¿Qué te pasa a ti también con eso y con lo que ha permitido también? ¿Sientes que hay temas fundamentales que han ido surgiendo y que uno puede leer en estas 22 versiones ya de... Sí, 22 versiones. Saca la cuenta. Ay, ay, ay. La edad. 22 versiones de Santiago en 100 palabras. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, yo creo que lo que genera este proyecto es sobre todo un levantar como el pulso ciudadano, ¿no? Como conocer lo que pasa en la ciudadanía y a un nivel como muy de la seda, de quienes transitan todo día a día por la ciudad, un poco alejado también de los grandes relatos que es lo que solemos tener, ¿no? En ese sentido me parece que es bastante único el material que nos entrega Santiago en 100 palabras, porque es un material que proviene de los mismos habitantes de la ciudad, entonces genera un tipo de memoria histórica bastante invaluable, o sea que sin este proyecto probablemente no tendríamos ese como detalle o honestidad de lo que está pasando, ¿no? Día a día, y en ese sentido evidentemente el concurso ha levantado temas en cada una de sus versiones que nos han mostrado también cómo ha ido cambiando la ciudad de manera súper orgánica, porque también la ciudad es un ente vivo, ¿no? O sea, son
edificios, son sus calles, pero también son las personas que transitan día a día por ella. Y es una ciudad que va cambiando, una ciudad súper compleja, ¿no? Cambian sus habitantes, cambia su paisaje, cambian también sus preocupaciones, y en ese sentido creo que Santiago en 100 palabras ha logrado, digamos, plasmar eso en el papel. Y ¿Carmen? Me parece que es tan importante, finalmente, que existan ese tipo de instancias que nos permitan también conocernos y hacer finalmente la labor de... A mí me pasa que, de alguna forma, también es un retrato de su época, como tú hablas, memoria histórica, también lo que va implicando todas estas versiones y toda esta gente que va pasando estas plumas, porque habla también, para mí es un material, a mí me pasa cuando leo, ¿no?, estos formatos chiquititos que quedan, ¿no?, con los seleccionados, los ganadores de distintos años, para mí es como leer el pulso también de la salud mental, de la salud emocional, de dónde ponemos el ojo, de lo que nos duele, de lo que deseamos, de aquello que soñamos todavía, un poco también lo que vimos en su minuto para el estallido con todas las manifestaciones, también en esas pancartas, ¿no? Lo que vemos en los memes también. O sea, para mí hay un pulso interno que es capaz de quedar plasmado, y que es la invitación también, junto a lo que ustedes hacen de la creatividad, y hay el nombre genial, obviamente, porque es plagio además, ¿no? Es un secuestro. Entonces, maravilloso también todas esas posibilidades que permite un dispositivo literario, de alguna forma, como espejo de una sociedad. Sin duda, yo creo que ahí hay una labor que es infinita, digamos, como aparte que tenemos una deuda muy grande, ¿no?, como sociedad, de generar este tipo de instancias que nos permitan conocernos también creativamente. Si al final es eso, es la invitación a pensarnos, a reflexionar sobre quiénes somos de manera creativa. Y eso es lo que nos moviliza a nosotros desde Plagio, como abrir esos nuevos espacios de expresión creativa y conectar a las personas con su propia creatividad, que, bueno, yo soy de la teoría que creo que la creatividad ha estado siempre vinculada a ciertas élites, y que es fundamental poder entregársela a las personas, que es una forma de empoderamiento también. Claro. Sí, y vaya que de pronto ese empoderamiento, bueno, claro, puede volcarse de distintas maneras después. En algunos casos será a través de la escritura, en otros casos será a través de otros caminos, pero ciertamente el tenerlo en las calles, además publicado, tenerlo en grande, poder distribuirlo, es parte de una conexión distinta también como sociedad. Hablemos un poquito de ello, hablemos de estos ganadores y ganadoras, y de lo que se va a vivir también el sábado. Ha sido una propuesta de una jornada completa de actividades que no involucren solamente la literatura, sino que también el cine, talleres para los niños, niñas. Cuéntanos un poquito de aquello, Carmen. Bueno, la jornada del sábado es una invitación a volver a apropiarnos de la ciudad, de ocupar los espacios públicos, y es por eso que quisimos hacer una suerte de festival prácticamente, porque es todo el día de actividades en torno a Santiago en 100 palabras. Vamos a estar desde las 11 de la mañana en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, con una feria de editoriales y oficios, una curatería bien entretenida de editoriales independientes que tienen un trabajo muy, muy... valioso, digamos. Ay, me dicen feria de editoriales independientes y mi bolsillo tiembla, así no sé qué pasa. Sí, bueno, sí, no le pasa. No, terrible. Sí, y va a haber un taller de marionetas también para niños y niñas. A las 3 vamos a proyectar una película de Claudia Guayquimilla que se llama Mis hermanos sueñan despiertos, que es una maravilla de película. Y además vamos a tener el privilegio de poder conversar con Claudia después de la película. Y bueno, y a las 5 propiamente tal ya es la premiación del concurso. Vamos a dar a conocer a los 12 ganadores de esta versión. Los cuentos van a estar musicalizados por Dulce Yagrás y van a ser leídos por la actriz Paula Luxinger. La ceremonia además va a estar animada por Jorge Arecheta. Son todas actividades gratuitas, familiares, y la idea es que ojalá nos puedan acompañar en este bonito cierre de la 22ª edición del concurso.
Carmen García, y junto, bueno, esta actividad sábado 29 de julio, entonces ahí en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Quiero preguntarte por un nuevo premio, a propósito que hemos hablado tanto de la creatividad, que básicamente es la invitación que hace Santiago en 100 palabras, o plagio en general. ¿Qué es esto del premio plagio a la creatividad? Mira, el premio Plagio a la Creatividad es un premio que instauramos este año y lo que busca es premiar a creadores o creadoras de destacada trayectoria y que sin embargo su trabajo no ha sido lo suficientemente valorado o dado a conocer. Con este premio nosotros lo que queremos es relevar a ciertos creadores y entregarles un espacio de difusión también para que las personas puedan conocer su obra, sus reflexiones. Bueno, tuvimos una ardua labor con el jurado de elegir ahí los candidatos. Pronto vamos a dar a conocer quién ganó este premio, que además de, bueno, del honor, digamos, va a recibir un premio en metálico, que son 3 millones de pesos. Qué bien, fantástico. Siempre una ayuda a la creatividad, porque, sí, por supuesto, ¿no? Que generalmente, sí, bueno, no tiene financiamiento. Sí, nos dimos cuenta cuán difícil fue elegir, porque hay tantos creadores que llevan una vida, digamos, haciendo obra y que sin embargo no han sido reconocidos con ningún tipo de premio o nada en realidad. Entonces fue súper difícil poder elegir, porque de alguna manera el premio lo que busca es hacer un poco de justicia, pero hay demasiada injusticia en el medio, así que... Oye, Carmen García, directora de Plagio, también escritora y creativa, sí, también, autora de un montón de... Como autora también, obviamente. Pero, ¿cómo se llegó también a esta lista? Porque, ¿cuántos son? Para que demos a conocer también y algunos nombres, ¿no? Porque obviamente el nombre de él o la ganadora va a ser dado en agosto, el 24 de agosto, sí, tengo entendido, ¿no? 24 de agosto, sí. Pero es una lista que, sin duda ya la lista misma, es una buena plataforma, como tú decías, de difusión para acercarnos un poquito más al trabajo de ellos y ellas. Sí, bueno, la lista corta no te la puedo revelar, pero sí no te hubo puedo caso, decir... No le puedes sacar. No, trataste, ¿eh? Pero trataste de una forma muy elegante, pero no pasó. A ver si pasaba piola, pero no. Pero sí te puedo decir que además que los candidatos que propusimos nosotros como fundación, los que propuso el mismo jurado, abrimos también nuestras redes para que la gente propusiera hartos nombres de candidatos y comprenderan que había harto de dónde elegir. Además que son de distintas disciplinas, que también siempre ha sido un poco el espíritu, sí, un plagio, ¿no? Creatividad, va mucho. Y ahí, bueno, entre literatura, artes visuales y cine, se juntaron varios nombres interesantes. Oye, yo le daría un premio a todos los integrantes del jurado. a ver quién. Paz Errázuri. Ah, bueno, sí. o sea, Norton Massa, Álvaro Bizama, Soledad Bianchi y obviamente Carmen García. Pero toda gente que ha sido reconocida. Toda gente, claramente, que generosamente también ahí está proponiendo a pares también a participar en el fondo A. Oye, que estoy viendo ahora la Fundación Plagio. Sigue Nacho Arnolo, ¿no? Para que le mande unos cariños de mi parte, que lo conozco desde que era chiquitito. A Ignacio Arnold. Sí, pues me acuerdo que tú lo conocías. Mándele cariños también de mi parte. Ustedes son los fundadores de esta idea, ¿no? Sí, nosotros somos los fundadores. Me encanta. Ya. Bueno. Ya sabemos, está esta premiación el día 29, este sábado, desde las 11 de la mañana, con actividades ahí en el Centro Cultural Palacio La Moneda, cine, conversación, editoriales, libros, y a las 5 además la premiación, más los textos musicalizados por la querida Dani de Dulce y Agrás, de su proyecto Dulce y Agrás, y además el próximo 24 de agosto sabremos quién se lleva entonces este premio a la creatividad de Plagio. Carmen García, un gusto como siempre conversar contigo, gracias por este tiempo también, y ojo, deja tú la indicación por favor, cómo inscribirse, porque tengo entendido es gratuito, pero hay que inscribirse igual, hay un formulario por ahí.
Mira, hay que inscribirse para las actividades, como por ejemplo la película o los talleres, pero para ir a la premiación y a la feria no, es de acceso abierto, digamos, y A su gratuito. Así público, que súper. vuelvo a dejarlos a todos invitadas e invitados a Eso. participar de esta feria prácticamente de Santiago en 100 palabras. Este sábado 29 de julio, desde las 11 de la mañana, vamos a estar ahí con una feria de editoriales independientes y oficios. Luego a las 3 de la tarde con la película de Claudia Guayquimilla, Mis hermanos sueñan despiertos, y un conversatorio con Claudia. Y ya a las 5 la premiación a cargo de Dulce Yagrás, Paula Luxinger y Jorge Arecheta. Eso. Buenísimo, muchas gracias Carmen García de Plagio, escritora también, por estar con nosotros una vez más acá en Radio Sach. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias a ustedes, que estén súper bien. Nos vemos. Gracias, chao. Bueno, y toda la info extra, detalles, si se Buenísimo. perdió en algún momento de qué hora era tal cosa, Este plagio.cl. sábado, Este 29, sábado, este sábado, plagio.cl. despidiendo entonces este mes. Y te despido a ti también con Ay, una ¿con qué preciosa vaya a despedir? canción. Una que te va a gustar, de una cosita chica y loca llamada Amor, de una banda que yo sé que te gusta mucho, que se llama La Reina. ¿Vamos con Queen? Vamos, vamos. Chao, Muriel, hasta mañana. Gracias, Hasta Dani. Que estés mañana. bien. Hasta mañana. Estoy haciendo cortocircuito todo. Hold on.